El regidor del Partido Restauración Nacional, Rafael Herrera, aprovechó este martes durante la sesión ordinaria para solicitarle al alcalde Jeffrey Montoya un informe de la situación actual del municipio de Pérez Celedón. El concejal indicó que a pocos días de llegar a la municipalidad ya debe conocer cuál es la situación financiera, qué proyectos quedaron pendientes y además en cuáles se trabajará. Precisó que en el pasado, como regidor suplente, solicitó en varias ocasiones ese informe, pero que nunca llegó. A mí me gustaría, no sé si los compañeros, pero sí conocer tal vez para de hoy en ocho, un informe de cómo encontró esa municipalidad. Realmente se habla mucho, se dice mucho de cómo estaba y realmente nunca se dio un informe. Entonces, de la situación financiera, proyectos que quedan sin hacer. Agregó que espera que el próximo martes sea presentado ante el Consejo. ¿Está detenido? ¿Qué no? ¿Qué se le va a dar seguimiento? Y sobre todo la parte financiera, que tal vez usted pues pueda informarnos e informar a la ciudadanía la situación actual de ese municipio. Herrera espera que ahora se pueda trabajar mejor con la alcaldía.